Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Bien, Ángela, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Mire, por aquí iniciando otra nueva semana. Primero Dios que entendamos, que entienda mejor en lo personal. Así Claro que sí, ya va a ver. Sí, sí, no, todo él se está pone bien bonito. concentrado. Sí, está bien interesante, muy bonito. Okay, Así. okay. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el fin de semana todo bien? Todo bien, cansado nada más ahí con tanta cosa de que hacer en la casa, la iglesia, trabajo. Así que Está bien. Lo bueno es estar activo y ocupado. bastante activo y ocupada, tanto que quisiéramos tiempo para otras cosas, para descansar, para ver una película. No hay. Cabal. Sí. Ya tendrá su momento, así que. Primero Dios. Sí. 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 Bueno, vamos a esperar entonces. Buenas noches, don Douglas. Bienvenido. Para los compañeros. Vamos a esperarlos. Bien. Buenas noches, Marianela, bienvenida. Caer la compu. Les comentaba que no les paso archivo de Excel porque lo vamos a crear de cero. Sí, por las macro, Así es. por lo de las macro. Está haciendo calor, ¿va?
Bastante, teacher, bastante. Hoy sí nos. Sí. El clima conspira contra nosotros porque al mediodía gran tormenta y todo. Y Pero ahorita. fíjese que yo trabajo en Lourdes, Polonia, y no llovió nada ahí. Ni aquí en mi casa, vivo en Ciudad Versalles, tampoco llovió. Pero dicen que en Santa Tecla sí. Sí, Me al dijo que. mediodía cayó la tormenta. Usted por esos lados está, vive. Sí. Wow. Sí, aquí en Santa Tecla. Ay, qué Por bonito. eso. Ay, pero créanme que aún así estamos calientes hoy. Está calor. Está azotando la calor, como Sí. dicen. Antes sí era bien fresquito porque yo ahí viví bastante tiempo. De hecho, ahí estudié en el ECOA. Ah, muy bien. Qué chivo. Sí, ahí estudié. Sí, no, y ya no es como antes. Antes era más fresquito, pero igual, todavía se aguanta. Me acuerdo antes que cómo bajaba eso de la colina, como a las 11 de la mañana, bien oscuro, como todo nublado, Ajá. bien bonito y bien fresco. Pero aún sigue siendo mejor que aquí, esta zona, donde aquí, Sí. tópico. Pero no sufre el atraso de todos los días. Fíjense que no, porque como trabajo en Lourdes, Ah, aquí le en queda súper bien, ajá. cabal. Nada más que a veces sí me tardo mi hora para llegar. Sin tráfico, 12, 15 minutos lo más. Bueno, pero de 1 hora a las 2, 3 que se tardan otros. Sí, bueno, Está antes bien. cuando estaban arreglando el redondel, 2 horas, 2 horas y media. A veces para venir acá, Mejor caminando usted. sí, era mejor, cabal. Porque sí, yo no podía tener clases a las 7 o. Sí, No venía a cabal. tiempo. Sí, más complicado. Complicado. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, Aquí estamos, gracias a Dios. Dida. Cabal. Buenas noches, don Gustavo, que no le había visto ahí su mensajito. Bienvenidos todos. Un minutito más y empezamos, ¿ok? Okay, muchas Ya está gracias. ahí la presentación. Bien, empecemos pues para que nos abunde la jornada. Bienvenido, ordenar esto aquí así. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Sesión 15. Después de esta sesión estamos a 5 días de finalizar. Vamos a terminar el próximo lunes, o sea, de hoy en 8. Okay. ¿Cuál es nuestra agenda siempre? Saludo, bienvenida, la presentación del contenido y el objetivo, lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver hoy? Programando en VBA, principios fundamentales. Poco a poco vamos a ir entrando en el mundo de la programación de Visual Basic en Excel. Vamos a verlo así, lo bonito, lo básico y lo entretenido. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? Que al final de la sesión seamos capaces de resolver problemas o escenarios haciendo uso de macros, identificando la forma que mejor dé respuesta al problema. ¿Okay? Entonces, para programar
en VBA. Este primero, vamos a ver que es un lenguaje de programación que nos permite extender las habilidades del programa para cubrir nuestros requerimientos. El primer concepto importante a entender es que cada elemento de Excel es representado en VBA como un objeto. El segundo concepto importante que debemos entender es que cada uno de estos objetos tiene sus propiedades y métodos. Por ejemplo, existe el objeto libro de Excel, ¿verdad? Que este representa un libro de trabajo que tiene objetos que son las diferentes hojas de cálculo que están dentro del libro y en una hoja podemos agregar, por ejemplo, un gráfico. Entonces, tengo yo cada uno de esos objetos. Ahora bien, cada uno de esos objetos trae sus propiedades y métodos. Las propiedades de un objeto nos ayudan a describirlo mejor en todo momento. Todas las acciones que se pueden llevar a cabo con un objeto son conocidas como método. Y cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto. Y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos que nos van a permitir trabajar con nuestros datos. Bien, habíamos dicho que tenemos un libro, hoja y, por ejemplo, gráficos. Las propiedades de los libros o de las hojas, podemos verlo como el nombre, si es en modo lectura, que lo podemos guardar. De hecho, que guardar entra en los métodos. Guardar, cerrar, imprimir, proteger y desproteger son métodos que nosotros tenemos disponibles para trabajar con el libro de trabajo, valga la redundancia, o con las hojas de cálculo. Entonces, las propiedades es lo que nos describe el objeto. ¿Ok? Y entonces vamos a ocupar el editor de Visual Basic, que este es un programa independiente de Excel, pero fuertemente relacionado al programa, porque este es el que nos permite escribir el código de programación que estará asociado a las macros. Existen al menos dos alternativas para abrir este editor. La primera de ellas es a través del botón Visual Basic, que está en la ficha programador o desarrollador, que es la que agregamos en la clase pasada. Y el segundo es que si nosotros presionamos las teclas Alt F11, lo activamos. Ahora bien, cuando activamos el editor de Visual Basic, al lado izquierdo vamos a ver el explorador de proyectos. ¿Qué quiere decir? Acá vamos a ver todos los objetos que tiene nuestro proyecto. Por ejemplo, en el ejemplo que está acá tenemos hojas de cálculo, pero luego vamos a aprender a agregar módulos y al final también vamos a aprender a agregar formularios y eso nos tiene que ir apareciendo acá. Todos los libros que usted tenga abiertos van a aparecer reflejados aquí. Si solo uno tenemos abierto, pues solo ese va a estar ahí. Este ayuda a crear o abrir módulos de código que serán de gran utilidad para reutilizar todas las funciones de Visual Basic en códigos. ¿Ok? Entonces, para una macro con VBA, primero entramos al editor de Visual Basic, que este lo vimos así como superficialmente cuando creamos la macro de la firma que fuimos a ver un ratito el código. Entonces, sobre el archivo, sobre el proyecto, damos clic derecho y en el menú vamos a seleccionar la opción que dice insertar y luego
módulo. Cuando esto ya esté, se va a crear una sección para los módulos y dentro de ella, acá, nosotros vamos a ir creando los códigos o también conocidos como subrutinas. Las subrutinas son un conjunto de instrucciones que se ejecutarán una por una hasta llegar al final de la subrutina. Es como cuando usted tiene un procedimiento y lo tiene anotado en un checklist y dice, ah, ok, ya. Por ejemplo, si está viendo, a ver qué le podemos poner. Bueno, está vistiendo al bebé y dice, ok, ya le puse el pamper, los calcetines, la camisetita, ahora le pongo el mameluco y listo, voy chequeando y hasta que ya está todo desarrollado, todo procesado, damos fin y ya está el bebé cambiadito para salir a pasear. Siempre estas subrutinas ayudan a agrupar varias instrucciones de manera que podamos organizarlas adecuadamente en nuestro código. Siempre tendrán un nombre. Esto siempre va a ser así, el cual debe ser especificado justo después de la instrucción sub y seguido por paréntesis. Ojo, no podemos poner subrutinas con nombres y espacios vacíos. Si usted quiere separar una palabra de la otra, debe poner un guión bajo o lo dejamos todo junto. Buenas noches, Jaime. Y hoy vamos a aprender a trabajar un poco con la función ese que dice MSG Box. En inglés es Message Box. ¿Sí? Vamos a ver. En VBA, la mayoría de código es en inglés, pero como es inglés técnico, son palabras que así como están, así las utilizamos y podemos poner su significado. Esta función nos va a ayudar a mostrar una ventana de mensaje de manera que podamos estar comunicados con el usuario sobre cualquier error o advertencia que necesitamos darle a conocer. Por ejemplo, el mensaje que todo mundo manda la primera vez es hola mundo o a veces dice hello world, pero cualquiera de los dos. Vamos a aprender a hacer esto. Antes de poder entrar a hacer eso, vamos a ver que el message box tiene unas constantes para escoger el tipo de cuadro de diálogo que queremos. La constante del botón es esta. Mire, VB OK Only. Este solo muestra el botón aceptar, pero si su máquina está en inglés, le va a decir OK. Luego, VBA OK Cancelar. Ya nos da aceptar y cancelar. Ya son dos botones. Y así sucesivamente. Cada una de estas constantes tiene su descripción en la presentación que yo les he compartido y ahí le puede dar un vistazo, aunque ahorita también vamos a aprender a utilizarlas, ¿ok? Entonces, mientras va abriendo Excel, yo voy a pasar a asistencia. ¿Listo? Un libro nuevo, libro en blanco. Vamos a ver, mi gente, ¿quiénes estamos? Ojalá que todos. Ah, ya vi que me faltan algunos, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Bien. Marianela Canizales. Presente. Listo. Gracias.
Miguel Ángel. Presente. Muy bien, gracias. Douglas Noé. Vamos a ver. Ok, presente. Pedro Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ay, Pedro Antonio. Jaime Antonio. Buenas noches, Oh. presente. Buenas noches. Gustavo Adolfo. Presente. Bueno, gracias. Dilcia Noemí. Presente. Muy bien. Marcos Alpe. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Delmi Elizabeth. Ok, Delmi. Ángela de Jesús. Presente, teacher. Buenas noches a todos. Listo, gracias. Lester Andrés. Muy bien, Lester. Brian Omar. Todavía no. Sandra Janet. Presente. Listo. Judith Dionela. Presente. Listo, gracias. Heidi Milena. Presente. Muy bien. Lea Rebeca. Presente. Ok. Y Omar Antonio Corcios Martínez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ok, solo uno me faltó. Vamos a ver si se incorpora más adelantito. Bien. Entonces, empecemos con esto. Tenemos acá Excel. Recuerde que lo primero que vamos a hacer para que nuestro archivo sea funcional para las macros, vamos a guardarlo. ¿Con qué opción? Guardar como. ¿Qué nombre le ponemos a la práctica? Esta es la 15. Si usted quiere, para que sigamos quedando ahí claros, que son las macros, pongámosle macro. Y lo principal es que el libro debe ser guardado como libro de Excel habilitado para macros. ¿Cómo le ponemos? El nombre va a ser práctica sesión 15. Y Práctica le, social. sí, sesión 15. Y a la par, si usted quiere, le pone macros. Si no, no hay problema. Mejor le pongo. Pero lo importante es libro de Excel habilitado para macro. Oye, tengo cuatro. Ya está. Práctica sesión 15 macros. Libro de Excel habilitado para macros. Sí. Okay, Dicharon. entonces, hola. Una consulta. Dígame. Como lo guardamos así, habilitado para macro, ¿verdad? Ajá. Pero hay una manera de saber si está habilitado para macros o no. Únicamente al momento de guardarlo o cuando usted lo va a abrir, porque por ejemplo, le voy a quitar esta palabra macro para que no nos confundamos. Si yo le doy guardar, aquí el nombre está normal. La diferencia la puedo ver en mi carpeta. Por ejemplo, acá estamos.
cuando el archivo tenga este dibujo, lo voy a hacer un poquito de zoom ahorita. Ve que el icono es diferente a los demás. Cuando tenga este icono es porque está habilitado para macros, viéndolo desde fuera del programa. En el caso fuera, dentro del programa, espérame que se me, aquí está, archivo, aquí cuando le den archivo le aparece acá y de igual vea que el icono es diferente. Vea si le aparece, aquí les deben aparecer los demás libros que hemos estado ocupando y alguno que otro que usted haya abierto. Y va a ver la diferencia entre, voy a abrir uno, quiero ver, vamos a abrir la sesión 13, que ese es normalito. Ok, tengo la sesión 13. Si me voy a archivo, mire los iconos. Son diferentes. Entonces aquí usted puede saber si está, si en el caso que ya lo tuviera guardado, ¿verdad? Y quiere saber si está habilitado, tiene que ver el icono. Ok. Sí, Exacto. Estoy revisando y sí, así me parece con ese, como, no sé. El icono diferente, como que si fuera un pergamino o algo un así, ¿verdad? pectoral, correcto. Ok, Ajá. gracias. Listo. Entonces, ahí es donde puede ver. Y si no, cuando le dé guardar como. Este dice libro de Excel. Pero si me voy a la sesión 15 y le digo guardar como. Como ya lo había guardado una vez habilitado. Ahí ese es el que mantiene. Esa es otra forma de verificarlo. Ok, gracias. Perfecto. Bien, entonces vamos a ir a Visual Basic. Decía que en la ficha programador o desarrollador, como le aparezca en su computadora, y luego dice Visual Basic o presionando las teclas Alt F11. Damos clic. Entonces tiene que cargarle esta ventana. ¿Sí? Si a usted solo le aparece esta sesión 15, no se preocupe. ¿Ok? De todo modo, esta es la que vamos a ocupar. Verifique. Para ver eso, ¿cuál era el? Tiene que estar en, después de Excel, acá en la ficha desarrollador. En mi caso se llama programador. Y luego acá en Visual Basic. Así, Visual Basic. Ajá. Bueno, sí, entonces, me aparece. Cuando le dé clic ahí, le tiene que aparecer acá. Sí. Todos, ya lo quiero sé. Por favor que verifiquen si tienen este que dice proyecto VBA Project y le aparece práctica sesión 15 y abajo diga propiedades. Espérame, quiero ver el suyo, pichar en la primera, ¿verdad? Tienen que aparecerle estas dos ventanas. A alguien no le aparecen. Yo solo tengo Solver Bebe Project. Tiene que Microsoft. aparecerle este, práctica sesión 15. Si ya guardó el archivo con el nombre, tiene que aparecerlo. Si no, va a decir libro 1, libro 2, no sé. No me aparece. Sí. Dice Bueno. libro 1. Espere, me voy a darle oportunidad de que comparta y vamos a ver la pantalla. Ok, dicho. Va, dele. Yo creo que es, hola, dicho. Oh. Yo creo que solo tiene que ampliar un poquito más porque donde dice VBA Project, ahí tiene el nombre completo. Ajá.
Bye. Aquí. Okay, espérame, lo voy a marcar con el lapicito. Aquí en esta línea que le acabo de poner, póngale el mouse encima. ¿Aquí? No, en la línea azulita que le acabo Ah, de hacer perfecto. acá. Ahí, Ajá. mantenga presionado y muévalo hacia la derecha. Ya, por ahí Okay. va. Va, el de arriba, si lo muevas, Sí, se tiene le va a razón. reducir un poquito el espacio de lo blanco, pero no se preocupe. Dele clic ahí a donde dice Aquí. practicar. Aquí está. Ahí, ajá. Entonces, eso es Entonces. lo que usted debe tener. De hecho, es lo que debemos Sí, tener lo tengo. todos. Ok. Lo que acabamos de grabarlo con ese. De hecho, yo le Con puse ese la fecha. nombre. Ahí, en esta, es donde va a trabajar. Ok. Okay. Este que tiene abierto de sesión 2 lo puede cerrar. No hay ningún problema. O sea, vaya a Excel. No, ahí no. Vaya a Excel. Cambie de programa. Creo que este es. Sí, pero lo que pasa es que como solo me comparte una ventana, por más que Ah. usted se mueva, no puedo verlo. Ah, ahí sí. Hoy sí, ya está. Así que Okay. solo con ese vamos a trabajar, ¿ok? Vaya. Voy a dejar de Póngale. compartir y comparto lo mío. Ok, Ahorita. ya estuvo yo. Bien, entonces, ahora viene. Y en este que dice práctica sesión 15, lástima que aquí no hay Zoom para podérselos hacer más cerca. Así que por ratitos voy a ocupar la lupa para que podamos verlo, ¿ok? Bien. Tenemos todos, ay, ¿qué? Cuando, aquí está. ¿Verdad? Práctica sesión 15. Sobre ese, lo primero que vamos a hacer es clic derecho, insertar, y acá le vamos a dar clic en módulo. Vea bien los pasos. Sí, teacher. Muy bien, entonces usted le da clic y le va a cargar. Ahí le voy a quitar zoom. Como le puede aparecer así pequeño, puede cubrir toda la pantalla. ¿Ok? Puede tenerlo así o incluso más pequeño o puede cubrir toda la pantalla. Yo por el momento lo voy a trabajar así. ¿Ya estamos ahí? Sí, pichan. Ok, vamos a crear nuestro primer mensajito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle. Primero, debe ponerle el signo, ya se lo voy a acercar para que vea. En el código anterior que estábamos viendo, decíamos que todo lo que se encuentra en color verde es. Comentario. Es un comentario, exacto. Pero no lo habíamos escrito nosotros. Hoy lo vamos a escribir. La tecla que debe ocupar o el signo que debe ocupar es el de una comilla simple. Por ejemplo, en mi teclado se encuentra justo en el signo de cierre de interrogación.
Le voy a compartir la imagen de mi teclado para que vea cuál es el símbolo que usted debe ocupar. ¿Okay? No es un puntito, es una coma, pero simple. Ahí se lo pongo. Como les digo, en mi computadora se encuentra ahí. Verifique si en la suya está también. Me indican si la encontraron. Si no, se las voy a poner en el chat para que la copien y peguen. Y ya después se queda ocupándola. ¿Ok? Ahí está. Ya se los puse en el chat de Zoom. Y por si acasito, se los voy a poner En el WhatsApp. en el WhatsApp. Ahí está. Fíjate que no encuentro esa tecla en. Oh, cómo no, quiero ver. Sí está. Puede Ya. que si no le sale así nomás, necesite ocupar la tecla Shift. Vamos a ver. ¿Qué me pasó? Ya está, muy bien, gracias. Perfecto. Aquí en el comentario no importan los espacios vacíos. Ahí usted puede escribir todo lo que quiera y estamos genial. Bien, ya lo tenemos listo. Bien. Vea, si yo presiono control espacio, me saca un listado y yo podría ver si alguna de estas palabras es la que quiero ocupar. Si no, vamos a ver, SU. Si no está, que debería, quiero ver, no lo veo. Vamos a escribir SUV. Es de subrutina. Déjeme ver si le puedo cambiar el tamaño al texto para. Pero espérame, ya sabía yo que me iba a dar error. Teacher, hay que escribirlo así con el color verde. Ese se pone automáticamente. Después de que usted escribe ejemplo 1, presiona Enter. Ahí ya le tiene que dar el. Ah, sí, es cierto. Ajá. No le había dado enter, por eso estaba en negro. Ah, Gracias. pero ahí sí ya le. Sí, ya. Ok. Quiero ver. Se me ha perdido. ¿Dónde cambiarle el la fuente? Se va a referencia, perdón, herramientas, Ay, en opciones, y ahí le va. herramientas. Gracias. Que yo lo buscaba en formato. Como casi no le hago estos cambios, pero ahorita vamos. Gracias. Quiero ponérselos más grande para que lo puedan ver. Y esto es porque mi monitor es grande, entonces tengo espacio para que. Ahí ya se ve mejor. O le ponemos más. A ver si se puede más. 24 es lo más. Va. Ahí creo que ya se mira un poquito más. Sí, Perfecto.
Entonces les decía, vamos a escribir SV de subrutina y luego le vamos a escribir el nombre de la macro. Le vamos a poner mi primer mensaje. Y después de escribir eso, abrimos y cerramos paréntesis. Recuerde que no ponemos espacios vacíos. Puede ponerle un guión bajo o dejarlo todo juntito. ¿Ya está? Sí, teacher. Bien, cuando usted presiona Enter, aparece el cierre de esa subrutina. Dice End Sub o fin de rutina. ¿Sí? Sí. Entonces, este es nuestro objeto. Y vamos a crear ahorita el mensaje. Vea, vamos a presionar, vamos a ubicarnos en medio de los dos, el espacio vacío que nos dejaron. Ponemos MSG Box, Box, así, y entre comillas vamos a poner, hola. Hola, Mundo, teacher. cerramos y cerramos comillas. Ya se los acerco. Acá, si usted quiere irlo haciendo más ordenadito, puede presionar una vez la tecla Tab y ya le genera una dentación. Le voy a acercar. Bien. Sub de subrutina, el nombre de la subrutina que va a ser mostrarnos un cuadro de mensaje, por eso acá está abreviado. MSG es message, abreviado. Box, caja, una caja de mensaje. ¿Qué va a decir esa caja de mensaje? Hola mundo. Lo que yo pongo entre las comillas es lo que me va a aparecer en ese cuadro. Es como cuando usted le dice guardar y le dice, por ejemplo, si yo le doy ahorita guardar como y le quiero poner el mismo nombre, me va a decir Excel, ese nombre ya está ocupado. ¿Quiere sobreescribir o quiere guardarlo con otro nombre? Entonces, ahí ese mensaje es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo ahorita a crear. Y luego del hola mundo, el ensub que se genera automáticamente. Ya lo tenemos. Ah, teacher, todavía no. Ya, teacher. ¿Ya? Ok. Si, no. si ya lo tiene, primero, guarde los cambios aquí en el disquete. Y después de eso, dele acá, ejecutar sub. Eso es para los que ya lo tienen. Sí, teacher, me apareció un recuadro en el archivo de Excel. Perfecto. Y solo le aparece con un botón, ¿verdad? Sí, dice aceptar. Correcto. Entonces, ¿ya está Ángela? No, teacher, no encuentro el signo de admiración para ver el mensaje.
El signo de admiración de apertura, bueno, en mi computadora Puede ser. está justo con el de apertura de interrogación. Ajá. Está a la par del botón que les enseñé en el teclado que les mandé. Y si no lo puede obtener con Alt 173. Gracias, mi Ok, amado. 173, 173. Ok, Al 173. gracias. Vamos a ver. Veamos. Muy bien, Es que la mía Douglas. está en inglés. Ah, ya. Ah, pues sí, ahí no le va a aparecer el de apertura. Porque en inglés no hay de apertura. Ajá, eso estoy viendo. Y si me lo pueden compartir en el chat. No lo Pero encontró. no. No, igual que la mía, sáquelo con Alt 173 y ahí le va a aparecer. Pero como es laptop, ¿verdad? Sí, en laptop. Me imagino que por eso se le complica un poquito más. Va. Este, en WhatsApp. Sí, Ángela. por favor, muchas Va, gracias. ahí va. Muy amable. Ahí le va. Ah, todo está bien. Gracias, Douglas. Qué bien. Ok. Entonces, cuando ya lo tenga, le Hoy sí. damos clic acá, que se me hizo el mouse aquí, en el signo de ejecutar y aparece el cuadrito. Hola, mundo. Y Pero, aceptar. ¿le Le doy da. Kevin? Vale, primero guárdelo aquí en el disquito, Ajá. ¿eh? En el disquete. Y después busque un botoncito verde que es para ejecutar. Vaya. Voy a aguantar. Entonces tiene que aparecerle este. En el botoncito verde, aquí me da un error, dice como si A ver, fuera de instrucción. muéstreme su código. ¿Cómo así, teacher? Compártame la pantalla. Ah, ok. Es que me habla en otro lenguaje ahorita. Dele, dele. Aquí está. Va, message MSG box va unido. Ay, ay, el detalle. Aquí. Ok, ahora dele clic en el botoncito verde de ejecutar. Ajá, ya Ahí está. está, mire. Sí. Qué bien, gracias. Ok, listo. Voy yo otra vez con la pantalla. Hoy sí. Bien. Ahora, si observamos cuando lo ejecutamos, dice acá Microsoft Excel, hola mundo. Pero yo quisiera cambiarle este nombre. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear el ejemplo 2. Ejemplo 2. Siempre la subrutina te la vamos a poner mensaje, título, paréntesis abierto y cerrado. Acá, message box, siempre el hola mundo. Pero le vamos a agregar una coma, dejaremos un espacio, agregamos otra coma y ahorita si ve en la información que tenemos acá o en la sintaxis que podemos llamarle, nos activa la opción del título. Y ahí es donde usted, entre comillas, va a poner mensaje especial. Cierra las comillas.
voy a hacerlo un poquito más largo esto aquí. Y este así. Ok. Entonces vea el nombre del objeto, message box, el mensaje. Y acá dejamos esto vacío porque es el único botón que queremos ahorita, que es el del OK. Por eso está este espacio acá vacío y luego va el mensaje. Pero antes de ejecutarlo, como son dos, mire qué pasará. Tengo que escoger yo cuál es el que quiero ejecutar. Sí, porque tengo dos códigos. Entonces, yo solo quiero, me decís, mire, pero ¿y entonces tengo que borrar el primero que hice? No, no es necesario. Bien, primero, ya tenemos todo este. Copielo. Un momento, teacher, ahorita. Ok. Lo demás ya lo tenemos. Ya, teacher, ya está. Bien, entonces, para que no nos dé este mensaje y estar escogiendo cuál, aunque si usted lo quiere hacer así, le da mensaje, título, ejecutar. Mire, mensaje especial, hola mundo. ¿Ok? Pruébelo así. ¿Listo, Gustavo? ¿Me cuenta si le funcionó? Ya está. Ángela, lo copiamos. Ahorita voy por la mitad. Ahorita Pero teacher. ahorita ya solo es esto, ¿verdad? Sí, solo eso, cabal. Va. Es que está mi máquina con esos signos enormes. Ok. Gracias. Voy a tomar Bueno. más. Muy bien, Dilcia. Perfecto, Douglas. Muy bien. Este es bien bonito más cuando ya lo vemos ejecutándose. Decimos, sí, funcionó, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces les decía yo que para evitar estar escogiendo cuál, o sea, podemos poner N ejemplos, pero también podríamos poner, por ejemplo, este a modo de comentario. ¿Estamos listos? Bien, entonces vea, marco el ejemplo 1, pero sin la primera línea, ¿verdad? Entonces voy a venir acá, mire, en este espacio voy a acercarlo. Acá, debajo de la barra de herramientas, voy a dar un clic derecho. Y acá voy a marcar edición.
le va a cargar. Chero, un paréntesis. No la veo, que se me hizo. Se me perdió la. ¿A ustedes sí les apareció? Ah, que aquí se me fue para la otra pantalla. Aquí está. ¿Esta ventanita? Sí, teacher, ya apareció. Ok, entonces mire, usted la puede mantener ahí flotante o la puede poner acá a la par, mire. ¿Y este para qué le va a servir? Ah, con esta opción puedo convertir todo el bloque a comentario, mire. Sin necesidad de irle poniendo nosotros la comita. Si lo quiere regresar, pues entonces lo vuelve a marcar y le da clic. Bloque sin comentario. Ok, entonces cuando usted hace esto, lo pone como comentario. Guarda los cambios, ya le da play y le tiene que ejecutar. Okay. ¿Sí? Acá, ¿verdad? Lo desactivamos. Aquí en el ejemplo 1 le podemos agregar más descripción y ponerle cuadro de mensaje o un botón. Entonces todo aparecerá en verde y eso no nos afecta en nuestro código. En el ejemplo 2 le vamos a poner cuadro de mensaje con título. Aquí sí puedo ponerle la tilde. Título. ¿Ok? Y ahí está. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Ya si le doy enter, como que me pone una rayita. Sí, lo que pasa es que no le tienen que dar enter. Oh. Solo dele clic en cualquier otra parte, porque como ya estaba como comentario, sí, no es Sí. necesario. Ya lo desactivé nuevamente. Y el otro es cuadro de mensaje con Bien, vamos al otro ejemplo, que es donde vamos a tener dos botones. Ahorita hemos visto con un solo botón. Ok, sub. Vamos a ponerle aquí le vamos a poner message box, no importa, cancelar, ok, message box cancelar y entonces hacemos ya la información que queremos, ponemos ahí y vamos a tener las dos opciones que dicen. Vamos a hacer una pregunta. ¿Quieres continuar? Ahí está. Ok. Le pongo coma. Y acá lo que estábamos hablando de las propiedades que le vamos a poner VB, OK, cancel. ¿Ya? Con ese le estamos diciendo que si quiere aceptar o cancelar. Si le doy cancelar, me regresa, aunque ahorita igual las dos condiciones porque no le hemos dado un valor más específico. Entonces, ¿quieres continuar? Le doy aceptar, continúa. Le doy cancelar, continúa.
Pero entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que se cumpla una condición al momento de marcarle si quiere continuar o quiere cancelar la acción? ¿Ok? ¿Ya hicimos ese? Ahorita. Ok. Sí, está hecho, dicho. Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo. El ejemplo 4. Y este le vamos a dar obtener valor del mensaje. Aquí sí ya vamos como más específico en lo que queremos que haga. Vamos a poner el nombre, obtener valor. Bien, lo que les decía antes de dejarlo todo unido es que usted puede ponerle un guión bajo para separar. Y ahí no hay ningún problema. Lo que no podemos es dejar espacio vacío. Ustedes me indican cuando ya estemos acá para continuar. Ya, yeah, teacher. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar, no. Primero, agregamos la pregunta. Se lo pongo en modo comentario para que veamos que ese código no nos afecta al resto. ¿Ok? Pero aquí vamos a aprender a que vamos a ocupar variables. Las variables son espacios que guardan información y vamos a poner, por ejemplo, resultado es igual al message box. Sí, entre paréntesis le vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver dónde está el de apertura. Ahí está. ¿Quieres pintar de rojo la celda A1? Cerramos comillas. Voy a hacer esto más grande. Necesito agregar más acá. Después le pongo coma y aquí en el botón le vamos a poner que ahora queremos un yes, no. O sea, sí o no. ¿Ok? Y si esto es sí, le vamos a poner colorear a 1. Ok, eso es lo primero que queremos nosotros, que cuando lo ejecute dice, ¿quieres pintar de rojo la celda A1? Y en el mensaje, mire, en el título, colorear A1. Ahorita como no están programados los botones, mire, no tengo ninguna acción. Ok, le doy en no y salimos. Aquí la celda de rojo.
pruébelo, ¿verdad? Pruebe esa parte. ¿Se alcanza a ver el código? Sí, teacher. Muy bien. Y entonces dice aquí, ahora manejo el resultado. Recuerda que en Excel ocupamos la función sí. ¿Sí? ¿No? Función sí. Donde se cumplen dos condiciones, donde le decía, por ejemplo, si la nota es mayor de 8, está aprobado, si no, reprobado. ¿Sí recordamos eso? O sea, no es ejemplo específico, pero por ahí más o menos va el sentido de la fórmula, de la función. Sí, recordamos que la función sí es una función condicionante que toma el falso verdadero. Si es falso, realiza una acción. Si es verdadero, realiza otra. Eso mismo que ya vimos en Excel, lo vamos a pasar aquí a Visual Basic. ¿Ok? ¿Ya llegamos hasta ahí? Sí, teacher. Ok, entonces mire, vamos a trabajar con if, si resultado, este mensaje que está aquí es igual. Visual Basic, yes. Entonces, voy a agregar una, como se dice, tabulación, para que me quede separadito, le digo que la celda A, celda A1, punto interior, punto color, será igual a VB red. Y acá le pongo end if. Ahora, vuelvo a explicar esta parte. Mi variable se llama resultado y lo voy a obtener del botón que yo presione acá, si es sí o no. Entonces, sí. Resultado, o sea, si esta variable es igual a el botón sí, entonces selecciona o se ubica en la A1 y le pinta el interior de color rojo. ¿Ok? Entonces, cuando usted le da guardar y luego lo ejecuta. Mire, ¿quieres pintar de rojo la celda A1? Si le digo no, no pasa nada. Pero si regreso y le digo sí, voy para el, me la pinta de color rojo. Ok. Voy a hacer este. Me voy a ir a otra hoja para que vea cómo funciona. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Entonces, vengo yo. Voy a hacer esto. Lo ejecuto. Y le digo que lo quiero pintar de rojo. Sí. Y ahí está. Miren, me la pinta.
La A1, porque esa es la que yo seleccioné acá. Ok. ¿Les ha funcionado? Veamos. Sí, perfecto, Gustavo. Los demás. Sí, teacher, también. Perfecto, Pedro. Si alguien le da algún error, hay que revisar cómo está escrito, porque hay palabras que tal vez las escribimos en minúscula, pero Excel no las reconoce si no lleva una mayúscula inicial. Ok. Bien. Para terminar, aquí abajito, en comentario, me va a poner su nombre y me regala una captura de pantalla. Ok. En WhatsApp, no en Zoom, WhatsApp. Okay. Bien. Igual ya otro ratito les voy a compartir el enlace. Bueno, ya tienen ustedes el enlace de las clases para que lo puedan ver y practicarlo nuevamente. Ok. Ahí le queda otra vez el paso a paso y todo. Entonces usted va a poder trabajar con ello. Voy a guardar los cambios acá y terminemos con nuestra sesión de hoy. Le preguntaría qué aprendió, pero me imagino que la mayoría me va a decir que todo. Entonces mejor le pregunto qué le pareció. Vamos por buen camino, le ha gustado. Está listo para la siguiente clase. Interesante, teacher. Muy bonito, sí me gusta. Lo que pasa es que mi máquina, como es una laptop y está en inglés, ahorita, hasta ahorita puedo encontrar el signo de interrogación donde abre la pregunta. Entonces, Okay. ese es lo único Que le que dificulta un variando. poco Ajá, de ahí por el lo demás, idioma. cabal. Ok. Pero ahí voy, tengo que Vaya, lograrlo. pues. Está Gracias. bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, los espero mañana a la misma hora. Seguimos. De aquí hasta el último día vamos con macros. Así que los quiero ahí puntualitos para que no nos perdamos nada y lo logremos terminar, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, pues pasen feliz noche. Gracias. Buenas No, nos noches. vemos mañana. Que Bendición. descansen. Hasta mañana. Amén. Que descanse. Bien. Gracias. Adiós. Bien, finalizo para todos y nos vemos. Chao.